La cuestión clave que se plantea en este momento, ¿no?, es la cuestión de la soberanía nacional, ¿no? Es decir, tener condiciones de decidir su propia historia y su propia realidad, ¿no? Y eso proyectado a nivel continental, ¿no? Se trata de la soberanía regional, porque en ese momento no podemos pensar solamente a nivel nacional, sino que pensar en términos de la gran patria que es la América Latina. Y hay un movimiento serio en esa dirección y con un apoyo político creciente, ¿no?, de las masas en general, de los pueblos, y eso es algo muy, muy importante, muy, muy alvisarero. En la década de 90, y particularmente 2000, se discutía mucho que la situación argentina era muy desfavorable. Yo me acuerdo de haber escrito un artículo para los funcionarios del Banco Central, que tienen su sindicato propio, donde yo decía, Argentina va muy bien, gracias. Que realmente las políticas que se han adoptado acá han permitido a Argentina asumir una posición más coherente y más definida, ¿no?, en este contexto mundial actual. El problema es que todavía razonamos dentro de los límites de la economía neoclásica que domina el pensamiento capitalista mundial, su neoliberalismo, que es su expresión más, retardataria, ¿no? Entonces, hasta reaccionaria, podemos decir, de que pretende transformar la desigualdad en una naturaleza humana, ¿no?, de la cual no se puede salir. Yo creo que tenemos que romper con este dominio todavía del pensamiento neoliberal. Se está empezando a romper, ¿no? Empieza a haber una crisis importante que está generando estos gobiernos nuevos en la región, ¿no? Pero muchos de los cuadros todavía piensan dentro de la visión neoliberal. El dólar tiende a decaer, tiene ascensos, descensos, ¿no?, pero sobre todo perder su posición de hegemonía total en el mundo. Van a surgir monedas competitivas y ya están surgiendo, el euro. En Asia seguramente alguna moneda va a representar a Asia, ¿no? Y aquí en América Latina también caminamos para tener algún grado de una moneda más o menos moneda, porque puede ser una moneda más, digamos, contable. Eso tenemos que ir viendo, pero tenemos que avanzar en esa dirección, ¿eh?